Silvia Pasquel sale en defensa de su madre Silvia Pinal, ahora que se ha visto envuelta en un supuesto desfalco de 22 millones de pesos que se generó en la ANDA, en la administración que su madre estuvo presidiendo. Mira, no están culpando a nadie de ningún desfalco. Lo que dicen es que hay una cantidad que falta. Claro. Pero un faltante. Pero no saben ni de quién, ni por qué, ni cuándo. Pasquel está en contra de la situación que está pasando la Asociación Nacional de Actores. Mejor que nos una en lugar de dividirnos. Eso es lo que a mí me parece que no está bien. Y ojalá y todos mis compañeros, coticen o no coticen, pero que estén en pro de la ANDA, se acercaran y nos vieran a, no como amigos y como compañeros, sino como enemigos, como nos están viendo. No somos enemigos, no estamos tapando nada. Queremos que las cosas se aclaren, pero con respeto. Tacha de poco eficiente el trabajo de Felipe Nájera, secretario del Trabajo de la administración actual. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con nuestro sindicato si tenemos, nos están enfrentando en lugar de que nuestro secretario de Trabajo nos sumara para poder ir contra las empresas, para poder tener cada vez más, mejores condiciones? Nos enfrenta, nos divide. Considera que la propuesta que el grupo de actores encabezados por Nájera presentan a una renovación de la ANDA es fallida. ¿Qué nos está haciendo bien para que nosotros cada vez tengamos menos delegados, cada vez haya más producciones en las que ya no tenemos corte a comer, sino que te dan un box lunch, que ya no te cuentan tus horas extras, que ya no te pagan por ir a un programa de concurso, que hablan de renovar la ANDA y de hacerla más juvenil y de sacudirse lo viejo, pero que no se les olvide que esos viejos son los que fundaron la ANDA y que si ahora existe un edificio, existe un sindicato, fue por la lucha constante de todos esos viejos y de las generaciones que vinieron después de esos viejos, de mi mamá, de mi papá, del señor Fábregas, de tantas gentes que después seguimos nosotros y ahora la generación de Itatí. Imágenes de Giovanni Berrios, te informó para La Cuchara, Cabo Cuevas.